Muy buenos días. Desde muy temprano en el monasterio estoy preparando el viaje a Polonia. Nos vamos hoy junto con los voluntarios de CaixaBank, que han preparado un convoy con cinco autobuses para traer a 200 personas, la Fundación Mensajeros de la Paz y el Hospital de Campaña de Santa Ana de Barcelona, junto a la Fundación del Convento de Santa Clara. Se han sumado, nos hemos sumado y estamos promoviendo esta iniciativa. Hemos visto de cerca en el kilómetro cero los horrores y el terror de la guerra. Hemos visto rostros desesperados de angustia, de dolor, de sufrimiento, de impotencia. Rostros de las madres abrazando muy fuerte a sus hijos por el temor de perderlos y como queriendo atrapar de alguna manera el amor y la paz, que es lo que desean y que ven que se está esfumando de su país, de su entorno, del mundo. Hemos decidido darles una oportunidad y es muy duro que seamos nosotros los que tengamos que decidir. En realidad yo creo que no tendría que ser una decisión sino una obligación. Una obligación que nace de los corazones que son capaces de amar y de empatizar con el sufrimiento y con la realidad y con la vida de nuestros hermanos. Sus vidas están siendo destrozadas por una guerra aterradora, injusta, absurda, fruto de la ambición de poder y de la voracidad de aquellos que quieren tener más al precio que sea. A nosotros nos mueve simplemente el amor, la empatía, el saber que somos hermanos, el que saber que somos miembros de una única humanidad, de una familia humana. Y una vez que uno va allá y que ha visto, como me ha tocado ver, la huida desesperada, el corazón sangrante, las miradas de impotencia, las preguntas, el silencio, el miedo, uno no puede menos que decir: mi vida son mis causas y mis causas valen más que mi vida. Mi vida, nuestras vidas son vidas y vamos a vivir plenamente solo si conseguimos que alguno pueda salvar su vida para poder construir un mundo mejor y, como decía Pablo VI, la civilización del amor. Esta se construye a base de bien, a base de ternura, a base de acogida. Hemos pedido que se pueda acoger en las familias, que abramos nuestras casas. Antes tenemos que abrir nuestros corazones. Abriendo nuestros corazones, abriremos nuestros espacios para compartir, para acoger. No será fácil, porque no es fácil a veces la convivencia con culturas diferentes, porque no es fácil la convivencia a veces incluso con los que son de la propia familia. Pero tampoco es fácil la huida desesperada de haberlo perdido todo en un abrir y cerrar de ojos y no saber por qué. No es fácil no poder dar respuestas a los hijos cuando pregunten por qué huimos, por qué dejamos a papá, por qué mamá se queda, por qué los abuelos no pueden venir. ¿Por qué? Tantos por qué. Creo que podemos entre todos hacer un esfuerzo para ponernos en la piel de aquellos que están sufriendo, que están huyendo, que están desesperados, que llegan exhaustos de dolor, que caen exhaustos de dolor, que ya no pueden más, pero que se dan cuenta que tienen que luchar a muerte por la vida para que sus hijos tengan vida. Las bombas de estos, de los que han podido llegar, de los que están queriendo ir, no les han matado, pero les han quitado la vida. Les han quitado mucha vida. Desde la Fundación del Convento de Santa Clara y con este viaje y con esta comunicación, quiero pedir a todos los amigos y que me seguís y que me acompañáis desde Religión Digital desde hace tanto tiempo, que nos ayudéis a ayudar. Que nosotros el único interés que tenemos es que la gente tenga vida y que la tenga en abundancia. La única religión válida es la del amor, que se hace servicio. Y un servicio que se hace acogida y que hoy tiene la capacidad de salvar vidas, de renovar la esperanza. Os lo pido en el nombre del Dios de la vida, en el nombre de la vida de tantas personas. Os lo pido junto al clamor de la paz que se levanta de nuestro mundo y de tantos corazones. Preguntémonos hoy una vez más, con lo que soy y con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para que un hermano, una hermana, que vive el terror y el horror de la guerra, pueda estar mejor? Tal vez dispongamos nuestro corazón para que Dios, el Dios de la vida, hable y para que nosotros nos transformemos en un vaso de acogida,
en un cáliz de salvación en el que podamos acoger vida, ofrecer vida y dar vida, como la dio aquel que cuando se marchó de este mundo dijo que él era el pan para la vida del mundo y que nos invitaba a nosotros ser pan partido y repartido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy se tienen que conjugar la palabra compartir, que es partir y repartir, y la palabra compasión, que es pasión compartida. Compartamos con pasión el amor a la vida y el amor a las personas.